Las medidas, como vamos conociendo sobre todo a nivel más de noticias, por desgracia, que por información directa o porque se ha tratado con el sector directamente, hablamos en este caso del comercio, pues son medidas que parten desde el apagado de iluminación de escaparates a partir de las 10 de la noche, o sea, debemos de tener los escaparates y rótulos luminosos apagados, y luego el tema de la climatización interior, ¿vale? Que según los establecimientos puede establecerse entre 25 y 27 grados en función de cada actividad. Hay que recordar una cosa: el pequeño empresario o gran empresario no está para perder dinero. Nosotros, desde que empezó la pandemia, estamos sufriendo una grave situación económica, ahora aumentada con la inflación que estamos padeciendo. Los números salen a base de ajustes y de ahorro, cosa que los pequeños empresarios es lo que hacemos cada día, intentar ahorrar. No estamos para tirar el dinero, porque precisamente la energía, y si hablamos de la electricidad, no la regalan, con lo cual ya son medidas que habíamos tomado previamente las pequeñas empresas. En lo que a mí respecta, pues eso, el cumplimiento de este decreto lo vamos a cumplir, ajustándonos a las medidas que nos están, digamos, de una manera imponiendo, que son apagado de luminarias, la climatización y, bueno, como podéis ver, pues el sistema de puertas. En nuestro caso tenemos puerta que abre y cierra, no automático, sí de manera mecánica, y además nosotros tenemos implementado un sistema de cortina de aire que lo que hace es favorecer el ahorro de energía. Pero esto no queda claro en este decreto ley si tiene valor para poder decir mantenemos la puerta abierta, porque tenemos ese sistema que lo que hace es que en este caso estamos en verano, el frío no sale al exterior, con lo cual no estamos despilfarrando y no estamos tirando la energía.